Boas tardes. Eh, son Francisco Álvarez, presidente do Comité de Empresa de Curenciuti. Eh, despois de da mediación do do señor alcalde no tema económico, decidimos suspender a folga a expensas de determinar outras conceptos como son asuntos propios, eh contratación Contratación e provisión de vacantes. A nivel económico recuperamos poderes poder adquisitivos e impedimos a, a conxelación salarial no ano 2021. E insisto, darlle gracias ao señor alcalde por a súa mediación que creo que se non fora por a mediación dil non sería posible este acordo. Moitas gracias. Soy Gonzalo Jacome, alcalde de Orense e estamos reunidos hoxe aquí cando é o 8 de diciembre. Del año 2021, día festivo, y estamos aquí reunidos en el salón de plenos con los representantes sindicales, concretamente con los representantes del comité de huelga, eh, a cuatro horas del, de la hora límite para empezar la huelga de basuras. Y hemos conseguido que se desconvoque y esta huelga y que quede suspendida de momento, porque se ha llegado a un acuerdo en unos temas donde no había acuerdo. Hemos mediado durante estos días. Es un tema realmente de empresa y de trabajadores, pero como es una concesión municipal que afecta al Ayuntamiento Dorense, eh, no exactamente ahora, pero sí en los años vinideros, porque es una concesión y lo que se negocie hoy puede influir en los presupuestos municipales mañana, pues yo entiendo que el alcalde tiene que intentar. Eh, buscar lo mejor para los ciudadanos tanto para los trabajadores que son ciudadanos pero sobre todo para los ciudadanos en general tiene que tiene que intentar conseguir lo mejor y eh, tengo que decir que bueno que hemos mediado y al final pues ha llegado a un acuerdo para evitar la huelga y es importante destacar que ha habido una flexibilidad incluso me ha sorprendido la flexibilidad la flexibilidad que ha habido de los trabajadores que teniendo unas pretensiones iniciales pues se han adaptado bastante podríamos decirse para llegar a un acuerdo con la empresa y al final converger en un punto de acuerdo, pero tengo que resaltar ahí la flexibilidad de los trabajadores que muestran realmente su interés porque les llegaron a acuerdo. Se desconvoca de momento la huelga, estamos a, pocas, bueno, a pocos días de Navidad, esta huelga queda suspendida, si bien es cierto que a partir de ahora van a entrar en una segunda fase de negociación para negociar otros temas que no son los temas económicos. Esperemos que llegue a un buen puerto y que se pueda firmar. Nada más.